Quisiera, antes de nada, en nombre de Independientes por Vivirlos, daros las gracias a todos ustedes por abarrotar este salón de actos de la Casa de Cultura, de donde hoy vamos a presentarle a los hombres y mujeres en cuyas manos recaerá dentro de menos de un mes los destinos de todos los bolivieros, porque no les quepa duda que vamos a ganar las elecciones. Vamos a entrar en materia y lo haremos viendo un audiovisual donde haremos balance de la gestión que Independientes por Vivirlos ha tenido en el ayuntamiento al cabo de estos 4 años. Si les parece, veámoslo. Años después de que los bolilleros confiaran en este alcalde de Independientes por Bollullos, es nuestra obligación rendir cuentas ante los ciudadanos. Hemos actuado en todo momento con honradez y una gran responsabilidad. Hemos mimado la cultura, el deporte, la participación ciudadana, nuestras tradiciones y a nuestros jóvenes. Reforzado la atención a las familias más golpeadas por la crisis. Puesto en marcha iniciativas y actividades para dinamizar la actividad económica, cultural y de ocio de nuestro municipio y apoyado los sectores que tradicionalmente han sido el eje vertebrador de nuestra economía, como son la agricultura y los servicios. Nos ha tocado una realidad complicada y compleja, pero con la tranquilidad de haberle hecho frente con todas nuestras fuerzas y posibilidades, intentando atajar los problemas de raíz y poniendo unos cimientos sólidos sobre los que edificar un futuro mejor. El turismo, como sector emergente y generador de empleo, también ha contado con el respaldo y la iniciativa municipal. El sector primario es generador de empleo y riqueza en Bollullos. Hemos afianzado el sector con actuaciones en torno a la actividad vitivinícola. Obras en los caminos y arroyos, el adecentamiento de las zonas verdes y, sobre todo, la lucha por la reivindicación del agua para el regadío en nuestro municipio, que posibilita el trabajo de temporada de unos 1.500 bollulleros. La dinamización del Consejo Escolar Municipal ha supuesto la apertura de un diálogo entre los actores municipales para consensuar acciones en pro de los niños y jóvenes estudiantes de nuestro municipio. Se han desarrollado jornadas sobre seguridad vial, desayunos sanos, jornadas del profesorado, comisión de absentismo, acuerdo para que los alumnos con problemas de aprendizaje desarrollen servicios a la comunidad. Se han realizado inversiones y mantenimientos en centros educativos por 600.000 euros al año. El Consejo de la Juventud y sus decisiones participativas y consensuadas han motivado la celebración de los premios Bollullos Joven, la iniciativa de la Avenida de la Juventud, el corto La Manzana Podrida, talleres de formación y concienciación, técnicas de estudio, rutas patrimoniales. Todo un abanico de iniciativas propias de una juventud inquieta y preocupada por el futuro. Sin prisa, pero sin pausa, avanzamos hacia la ecociudad. La obtención de banderas verdes, el cuidado de plazas y parques, el soterramiento de contenedores, las campañas de limpieza viaria, el mantenimiento de nuestras calles, la eficiencia lumínica,
las campañas de recogida de excrementos, las actividades formativas y la participación de todos los sectores sociales. La dinamización de la cultura boyullera ha venido marcada por la renovación tanto en su fisonomía como en contenidos. Se han acentuado las relaciones con los diferentes colectivos culturales, promoviendo la participación y la toma de decisiones consensuadas. La consecuencia de este trabajo ha sido la participación de los boyulleros en el carnaval, mercadillo, exposiciones, rutas de patrimonio y vino, conferencias, ruta cofrade, talleres de fotografía, creación artística, musicoterapia, teatro, la apuesta por la música, cuarteto municipal Batuta, van a dar el espaldarazo definitivo a una concejalía que ha demostrado en poco tiempo su inquietud, su implicación, su juventud y sus ganas de trabajar por boyullos. La práctica del deporte en boyullos se ha visto incrementado tanto en número de usuarios como en especialidades deportivas. La mejora de las instalaciones deportivas, la colaboración de los clubes y asociaciones, el incremento de especialidades en torno al deporte de base han sido nuestras principales apuestas. El Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo improbo para atender a las familias y personas con especiales dificultades. 800 familias han sido y siguen siendo atendidas mediante ayudas de alimentos, en colaboración con Cruz Roja, Economato Social y Decreto de Exclusión. A 1.600 personas se les ha facilitado alimentos solo en 2014. 876 familias han sido atendidas. 1.109 entre familias y personas individuales se han visto atendidas y beneficiadas por los programas de atención a familias numerosas, salario social, ayudas de emergencia, pensiones no contributivas, discapacitados. La Concejalía de Mujer ha conseguido movilizar a un gran número de boyulleras en torno a las actividades que ellas mismas han decidido. Actividades formativas, deportivas, viajes culturales, talleres de literatura, rutas saludables y la edición de un libro escrito sobre acciones en torno a la violencia de género, cuyo objetivo fundamental es fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, algo que compartimos y por lo que no dejaremos de trabajar nunca. En estos años hemos realizado una gestión económica seria y responsable. Hemos estabilizado la situación de la deuda con la Seguridad Social y la Hacienda Pública, 4 millones de euros. Hemos hecho frente al pago de anticipos. Hemos regularizado el pago con las empresas proveedoras. Hemos aflorado deudas atrasadas. Hemos conseguido detener una sangría económica con el pago a los proveedores. Gracias a la estabilización presupuestaria y económica, el municipio de Boyullos puede gestionar planes y programas de empleo que tan necesarios son para muchos boyulleros y boyulleras. CEA, antiguo PER, 550 contratos. Plan Empleo Joven, 35 contratos de 6 meses. Plan de Inclusión, 71 contratos. Plan Emplea 30, 64 contratos. En las próximas semanas, nuevo plan de empleo para jóvenes de entre 18 y 24 años. Plan de empleo para jóvenes mayores de 25 años. Plan de empleo para mayores de 45 años y bonos de empleo joven.
Se han gestionado contratos de temporada para recogida de frutos rojos a 380 mujeres y 70 hombres cada año. La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana ha llegado a su fin, después de un periodo de espera de más de 8 años y numerosas trabas. Hemos urbanizado y modificado la red de aguas y de energía eléctrica del 90% de las calles de nuestro municipio, lo que ha supuesto reducir las pérdidas de las redes de abastecimiento de aguas, así como el coste de energía eléctrica. Entre el Plan E, Plan Proteja, FEA, planes de empleo y los planes de obras propios del Ayuntamiento, las empresas del municipio se han beneficiado de más de 20 millones de euros. Hemos ampliado el polígono industrial El Lirio en 10.000 metros cuadrados, gracias a una inversión del Estado de 600.000 euros que permite a Boyullos disponer de suelo industrial para las empresas que decidan instalarse en nuestro municipio. Porque todo buen equipo tiene que tener unos suplentes igual que los jugadores de cabecera, y en este caso son ellos. Con el número 3, una maestra de educación primaria actualmente jubilada, hija adoptiva de Boyullos en el año 2010. Colabora con varias ONGs ocupando cargos de responsabilidad. Concejala de Cultura desde 1983 hasta 1999. ¡Pilar Mosqueda! Ahora les presento a una mujer de carácter abierto y alegre, muy vinculada al mundo del carnaval, participando tanto en agrupaciones como en calles. Fue también pregonera del carnaval en el año 2014. Ha trabajado cuidando niños y actualmente se dedica a sus labores. ¡María José Asuero! Siempre comprometido con la lucha obrera y los trabajadores, perseguidor incansable de las libertades y las desigualdades humanas, y por ello muchas veces ha sido incomprendido. Lector empedernido de libros con un gran contenido histórico, social y político. Concejal de nuestro ayuntamiento en las áreas de agricultura y sanidad durante varias legislaturas. ¡Tomás Herrera! En el número 17, un encargado general del Ayuntamiento de Boyullos durante más de 30 años. Luchador en defensa de los principios de la izquierda durante toda su vida. ¡Antonio Rojas! Diplomada en Ciencias de la Educación por la Universidad
Universidad de Huelva, título de grado elemental de música en la especialidad de guitarra, maestra de primaria en el CEIP Los Perales de Rociana del Condado. Considera que enseñar es un arte, el arte de ayudar a descubrir al niño para que después sea un hombre libre. ¡Lola Herrera! Miembro fundador de COAG en Huelva, miembro del Consejo Rector de Cooperativas de Consumo y del Campo de San José, presidente de la Federación de Cooperativas de Andalucía durante varios años. Participó en las negociaciones sobre la traída del agua de regadío del condado y muy vinculado desde siempre a la economía social de la localidad. Concejal del Ayuntamiento de Bolillos en varias legislaturas, Manuel García. Titulación de cursos de escaparatismo y primeros auxilios por la empresa Antea, miembro de varias asociaciones de la localidad, dependienta, comercial y actualmente asesora energética de la provincia de Huelva, Mercedes Maravet. Diplomado en maestro especialista en educación musical por la Universidad de Sevilla. Máster de investigación en el aprendizaje y las enseñanzas de la ciencia social, experimentales y materiales por la UNIA. Maestro de música del CEIP Nuestra Señora de Belén de Giles, Sevilla. Alejandro Macías. Diplomada en Ciencias Humanas, maestra y directora del CEIP Las Viñas, Centro Educativo Ecoescuela y Bandera Verde, trabajadora por la renovación educativa e impulsora de la conciencia medioambiental, concejal de Mujer, Igualdad e Inmigración desde el 2011, Ana Joaquina García. Vamos a ver, porque parece ser que habéis saltado a alguien. Efectivamente, mil disculpas. En el número 13 está la encargada de una finca agrícola durante 5 años, tesorera del AMPA Sarmiento, del CEIP Las Viñas, responsable de la contabilidad de su empresa familiar, comprometida con las asociaciones de nuestra localidad, Luzmari Sauci. Luz Marín, disculpa que te dejaba ahí detrás. Continuamos con el número 10, auxiliar de farmacia durante 24 años. Funda su propia parafarmacia en 1997, estando al frente de la misma hasta el 2009. Vicepresidenta de AFIBO durante varios años. Miembro de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, Lupe Carrasco. Diplomado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, maestro de Pedagogía Terapéutica y director del CEI Los Llanos de Almonte, concejal de Educación desde el 2008, Sergio Rosado. Auxiliar administrativo,
auxiliar de enfermería, auxiliar de jardín de infancia en la especialidad de salud mental y discapacidad, y quiromasajista, comprometida con varias asociaciones e implicada muy activamente con Cruz Roja y con la Red Cívica del Voluntariado del Ropero. Actualmente trabaja en la ayuda a domicilio. Carmen Camacho. Vamos ya con el número 7. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Monitora de Ocio y Tiempo Libre. Responsable de Comunicación en el Ateneo Popular de Sevilla. Le preocupa el bienestar de los animales, por lo cual colabora activamente en varias asociaciones y protectoras. Marta Calvo. Diplomado maestro especialista en educación musical por la Universidad de Huelva. Estudios de grado medio de música, componente de la banda de música municipal de Bolullos desde 1999 y miembro también de su junta directiva. Maestro de música y secretario del CEP López de Vega de Almonte. Alberto Díaz. Diplomado maestro de educación primaria por la Universidad de Huelva, presentador del programa de deporte al palo y entra de Telecondado desde hace 3 años, colaborador también de CNH e Hispanidad Radio, comprometido y difusor de todo lo relacionado con el deporte. Le apasiona el mundo de la comunicación. Adrián Clavijo. Número 4. Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Sevilla. Formación en el sector financiero y administrativo. Experiencia laboral en entidades bancarias durante 5 años. Participa de forma activa en diversas asociaciones de la localidad. Rocío Iglesias. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, conservadora restauradora del patrimonio histórico, artístico y empresaria en el sector durante 9 años, concejala de Juventud, Medio Ambiente y Patrimonio desde el 2011 y además de Cultura, Festejos y Turismo desde el 2014. ¡Lidia Calvo! Número 2. Ama de casa, luchadora y trabajadora incansable. Presidenta del AMPA Sarmiento del CEIP Las Viñas desde el 2002 hasta el 2006. Comprometida con la defensa y la consecución del bienestar social para todas las personas. Concejala desde el 2003 y responsable del área de servicios sociales y participación ciudadana desde el 2008. Isabel Valdayo. Y hemos llegado al 1. Licenciado en Geografía por la Universidad de Sevilla. Diplomado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla. Graduado en Derecho. Consultor en Acreditación de la Transparencia. Concejal desde 1995. Y alcalde de la ciudad desde el 2008. ¡Paco Díaz!
La primera persona que se va a sumar a este atril es una de las apuestas fuertes de IBEM. Adrián Clavijo es sonoramente conocido por todos ustedes gracias a su trabajo en Telecondado al frente del programa Al Paro y Entra. Un buen día se propuso volver a llenar de aficionados el estadio municipal de Las Viñas y devolverle al Molinos Club de Fútbol el lugar que nunca debió perder. Tarea nada fácil, pero lo ha conseguido, como todo lo que se propone, y esa es sin duda su mejor carta de presentación, su tenacidad y su honestidad para con todo lo que emprende. El otro día, hablando con él, le decía que hay que ser muy valiente para los tiempos que corre decir sí a la política. Me consta que la decisión no ha sido fácil, pero en todo momento ha contado con el apoyo de su familia y especialmente de su suegro, que también ha dedicado gran parte de su vida a la política municipal en La Palma del Condado. Para tomar la decisión final fue decisivo el ver con quiénes iban a ser sus compañeros de partido, ver que cada día trabajan sin apenas recursos por y para los bolilleros, y lo más importante, con las manos limpias. Él no quiere ni pretende vivir de la política. Su único deseo es dar lo mejor de sí mismo y ponerse al servicio de los bolilleros. Con ustedes, Adrián Clavijo. Se ve cómo está la Casa de Cultura, está abarrotado, no se cabe. Pero también es muy importante para mí a nivel personal, porque me estreno en mi primer acto público como miembro a la candidatura de Independientes por Bollullos. Algunos me conocéis ya, por cierto, muchas gracias, me ha hecho tus palabras, de la televisión, del programa de Telecondado, otro por familiares, vecinos, y los que no, pues me van a conocer a partir de ahora. Y bueno, me gustaría empezar dando las buenas noches y las gracias a todos por estar aquí acompañándonos en un día tan especial para todos nosotros. No puedo tampoco pasar sin recordar y reconocer, agradecer el trabajo de todas las personas que formaron la anterior candidatura. De todos los que de forma desinteresada, arrimando el hombro y permaneciendo en el anonimato, en definitiva, de todos vosotros, que habéis sido los responsables de que nuestro pueblo creciera, avanzara y se desarrollara por mucho que le pese a algunos. Y además lo habéis hecho con honradez y con honestidad, virtudes que la podéis llevar por bandera. Y además ha sido una de las principales razones por la que me he unido a este ambicioso proyecto. Esta candidatura ha hecho una apuesta muy fuerte para las próximas elecciones. Y yo, Adrián Clavijo, no solo estoy muy contento por formar parte de ella, sino muy orgulloso por lo que hemos conseguido entre todos, por lo que nuestro alcalde representa para el presente y para el futuro de Bollullos. Quiero que sepáis la gran alegría que supone para mí veros y vernos ser un gran equipo, donde todos somos parte del mismo proyecto. Y todos desde dentro y desde afuera de la dicha aportáis lo mejor de cada uno y de cada uno de vosotros. Quiero resaltar en primer lugar el gran esfuerzo y la dedicación por parte de Paco y de toda la ejecutiva del partido para tener la mejor lista que se va a presentar a las municipales de Bollullos. Y cuando digo la mejor, porque es la mejor. La más preparada, a pesar de la juventud de muchos de nosotros, la que viene con más empuje, con más ganas, con más ilusión, con más ideas, y la que trae los mejores proyectos para nuestro pueblo, para darle a Bollullos el prestigio que merecemos todos nosotros, no todos los bollulleros. Una candidatura, como veis, de bollulleros y bollulleras que piensan solamente en Bollullos y por Bollullos. Y como todos sabéis, no se vende a los intereses de unos pocos, y el interés particular de un partido o una ideología. Porque todos los que estamos aquí esta noche sabemos que estamos aquí para servir a los ciudadanos, para poner nuestra ideología y nuestro partido
al servicio de todos vosotros. Y no como hacen otros partidos que ponen a los ciudadanos y a las instituciones al servicio de sus partidos y de sus intereses. Permitidme a continuación que hable también a los jóvenes bolilleros, porque es cierto que nosotros hemos tenido la suerte de nacer en democracia y hemos accedido a una educación, a una sanidad, hemos tenido mucha suerte en la cultura, el deporte, el ocio, en fin, unas condiciones y un nivel de bienestar muy altos que las generaciones anteriores no han podido tener, me refiero a los abuelos, a los padres, a todos los mayores que están aquí. Actualmente podemos presumir de ser una de las generaciones más preparadas de la historia, pero también es cierto que existen unas carencias que no nos permiten desarrollarnos como personas. No podemos acceder a un empleo digno y tampoco tenemos el acceso a una vivienda que nos permita independizarnos. Tenemos que coger las maletas, abandonar nuestro país, dejar a nuestro pueblo, a nuestra gente. Esto es lo que estamos sufriendo, ¿no? Y tenemos que buscar la vida de alguna manera. Por ello no podemos callarnos, y los jóvenes son muy importantes. Y tenemos que dar un paso al frente y luchar por cambiar este sistema, que se puede conseguir. Y mi voluntad como joven y como miembro de esta candidatura me otorga la responsabilidad y el compromiso de trabajar por el bienestar de todos, y especialmente de los más necesitados. Pero si ustedes me lo permiten, yo quiero hablar esta noche de ilusión, de esperanza, de futuro, y de que vamos a construir entre todos un escenario mucho mejor para ellos. Tampoco quiero tenerme mucho esta noche, que es mi primera intervención, pero para finalizarla me gustaría de nuevo reiterar el agradecimiento personal y de todos mis compañeros y compañeras por compartir este acto aquí con todos nosotros. Nuestro compromiso va a ser defender nuestro programa, lo que traemos para todos vosotros, por Bolullos. Y así como pedirle a todos ustedes que también nos ayudéis a demostrarlo, a demostrar una vez más quiénes somos y cómo somos. Porque somos un proyecto profundamente enraizado en la sociedad de nuestro pueblo, en los trabajadores, en los que no lo tienen todo, en las mujeres y en los hombres que aspiran a la igualdad. Somos una formación política cargada de futuro, democrática, por supuesto, que ama la libertad y el coraje, la participación y, en definitiva, una formación transparente en la que nos reconocemos todos, porque todos somos compañeros y venimos a trabajar y a sumar por ello. Muchas gracias. Que se pueden hacer las cosas de otra manera, dando un giro radical a la cultura de Bolullos. Yo creo que no necesita más presentación. Lidia Calvo. Muchas gracias, Merche, por estas palabras. Buenas noches, compañeros, compañeras, amigos, amigas. En primer lugar, me gustaría agradeceros, en nombre de la organización, vuestra asistencia a este acto y la confianza depositada en nuestro candidato, Paco Díaz, en nuestro proyecto y en nuestra candidatura. Bolullos, como bien dice nuestro lema electoral, es la suma de todos. El futuro de Bolullos está en nuestras manos, en la de todos y todas. Todos contamos, todos sumamos a este proyecto, sumamos por Bolullos,
por la cultura, por el empleo, por la igualdad, por el deporte. Así y a su vez, por la provincia. Sumamos por Huelva, con la coalición de partidos independientes de la que ya formamos parte 23 municipios, aunque a muchos les pese y nos sigan poniendo piedras en el camino, pero seguimos sumando. Agradecer a los compañeros de la coalición, aquí presente también, representantes de los diferentes municipios, habernos acompañado esta noche. Es un placer teneros aquí también. Han sido 7 años de gobierno de esta ciudad, los últimos 4 años como independientes por Bolullos, con nuestras propias siglas, con nuestros propios estatutos, donde anteponemos la decisión democrática de base asamblearia. Sí, decisión asamblearia. Eso que algunos no entienden y que arreglan a fuerza de hoz y de martillo. Y que aunque a muchos les pese, aún seguimos de pie. Y hoy en día somos la fuerza de gobierno más fuerte, la más honrada, la más honesta y por ello, evidentemente, la única alternativa. Yo siempre digo que la veracidad de la política y de los políticos se demuestra con los hechos. Y nosotros, hace ya mucho tiempo, que hemos demostrado que se pueden hacer las cosas bien, con honradez y una eficaz gestión de los recursos públicos, gracias a la importante gestión económica que nuestro alcalde y candidato Paco Díaz ha realizado en estos años para devolverle a Bolullos una estabilidad donde poder sentar las bases del futuro. Un futuro que Independientes por Bolullos está preparado para empezar a forjar con proyectos como, por ejemplo, la ejecución del PGO, el desarrollo y urbanización del Parque Ferial La Cerrada, dotar a Bolullos de una zona de huertos públicos, continuar con una importante labor social, poniendo a disposición de las familias más necesitadas y colectivos todos los recursos necesarios y desarrollando también todos los planes de empleo que estén a nuestra disposición. Seguir trabajando para la obtención de la segunda bandera verde, hasta conseguir convertir a Bolullos en ecociudad. Potenciar la participación de los jóvenes mediante la continuación del Consejo Local de la Juventud. Construiremos pistas de pádel, de cross, de tierra batida. Se organizarán todo tipo de pruebas deportivas durante el año, usando dichas instalaciones del conservatorio para ubicar la biblioteca y el archivo municipal, permitiendo el uso del edificio de la antigua cárcel en sala de exposiciones. Continuaremos con las obras del teatro y no vamos a parar hasta terminarlo. Y justo, y tal y como dijimos hace unos meses, que mandaríamos la yegua a las marismas, pues ahí está, hechos. Aunque sin duda eso a muchos les pese y les duela. Y lo más importante, continuaremos con la gestión eficaz, limpia y transparente del presupuesto local, con partidas reales, gastos que se ajusten al presupuesto, no gastar extrapresupuestariamente los fondos públicos y no malversar ni prevaricar con las arcas municipales, algo tan sencillo y de lo que tanto carece la oposición, concretamente el Partido Socialista y su candidato, imputaciones, procesamientos y más imputaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un partido que viene vendiendo renovación y cambio, y son el mismo perro pero con distinto collar. Una oposición que no tiene ni idea ni propuesta y que creen que con las mentiras volverán a sentarse en un sillón con la única intención de llenarse los bolsillos. A los hechos me remito. Nosotros, en cambio, tenemos la conciencia tranquila, la cabeza alta y las manos muy limpias. Fuimos los primeros en desterrar la corrupción de nuestra ciudad,
anteponiendo los intereses de los ciudadanos y de nuestro municipio por encima de cualquier interés partidista. Y eso, amigos y amigas, fue gracias a la gente honesta que conforma nuestra organización y de la cual yo me siento muy orgullosa de pertenecer, y que con Paco Díaz a la cabeza no le tembló el pulso para dar un golpe encima de la mesa y decir: ya está bien. Por todo ello y por el trabajo que hemos realizado en pro de nuestra ciudad, tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra gente, de que la decisión que tomamos hace 7 años fue, sin lugar a dudas, la correcta, cuando decidimos por fin poner fin al secuestro político y social al que estaba sometido nuestro pueblo. Y todo ello a pesar de las consecuencias y de que los que hasta entonces, compañeros nuestros, nos pedían que miráramos hacia otro lado mientras este pueblo se desangraba. Aquellos que vendieron su pueblo por un coche oficial y gobernar en la Junta de Andalucía. Renegando de su tierra, que se lo había dado todo para poder seguir escalando la desvergüenza política. Sí, señor, nos sentimos muy orgullosos. Muy orgullosos de haber dicho basta ya a continuar siendo los súbditos y los títeres de tan baja clase política. Nosotros, independientes por Bolullos, nos presentamos hoy ante ustedes con un equipo renovado, joven pero muy preparado, con un proyecto serio y realizable, sin falsas promesas y con la idea firme y experiencia necesaria para tomar las riendas de esta ciudad con la honestidad, eficacia y honradez que caracteriza a nuestra gente. Prometemos trabajar duro para mejorar y seguir sumando para que el nombre de Bolullos suene con más fuerza que nunca. Y también queríamos pediros disculpas si en algún momento os hemos fallado. Así que no me queda más que decir que por el futuro de Bolullos, porque tenemos, seguro, la mejor candidatura, el mejor proyecto de ciudad, sin duda el mejor candidato, y con el apoyo y confianza de todos ustedes, el próximo 24 de mayo, Independientes por Bolullos tomará de nuevo las riendas de esta ciudad. Gracias. A Paco de toda la vida, porque yo fui la madrina de casamiento de su madre, luego bautizé a su hermano, que era yo la madrina también, luego nació él también, hemos estado teniendo mucha relación y hemos sido como si fuera una familia, la verdad. Lo conozco muchísimo. Y ahora, de que se vino aquí a esta calle, pues es como si fuera un hijo, pero no es mi hijo. Paco Díaz y yo nos conocemos de toda la vida. Somos familia, de hecho, y
Bueno, realmente yo empecé a conocerlo un poco más a partir de los 13, 14 años, que ya él se vino de estudiar de Sevilla, ya empezó a aparecer más por aquí, por Boyullo. Me parece un buen alcalde, se equivocará, como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo nos equivocamos, pero como alcalde me parece bien, por lo menos a mí. Yo lo considero un gran amigo mío, vamos, de hecho lo considero como si fuera mi hermano. Que hay gente que le guste más, que le guste menos, eso yo tampoco lo puedo decir, a mí me gusta. Yo los quiero. Conmigo es muy especial, encanta chincharme, mosquearme, pero al final siempre acabamos los dos riendo. Este es el gran deporte que le gusta a Paco, el ciclismo. Concretamente, ahora mismo está en la bicicleta de montaña, pero él se opta más por la bicicleta de carretera, aunque él sigue desde hace muchos años con nosotros en el Club Rato Bato. Que se iba en bicicleta a estudiar a Sevilla, sacó la carrera, yendo a Sevilla a estudiar con una bicicleta. Y siempre tiene una sonrisa en la boca, por muchos problemas que tenga, siempre está de buen humor. Que lo conocí como Emilito, en aquel tiempo le decíamos todo el mundo Emilito, y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de aquellos tiempos, de cuando empezamos también con el tema de la bicicleta, que él lleva ya con nosotros pues bastantes años luchando por el tema del deporte, concretamente con la bicicleta. Boyullo es uno de los deportes más punteros que hay, y él está apostando cada dos por tres y cada vez más apostando por esto. Es una persona que siempre ha estado muy comprometido con la política local. Bueno, yo creo que el tema de la bicicleta también le ha dado mucha fuerza para seguir luchando, porque el deporte hay que ir progresando cada vez más, y es el síntoma de superación. Yo creo que cuando él entró de alcalde se encontró con un ayuntamiento totalmente destrozado en todos los aspectos, y ha sabido en mayor o menor medida llevar este pueblo adelante y solucionar los problemas que venía acarreando este ayuntamiento. Las calles están muy limpias, que dice que el pueblo está muy sucio, no. El pueblo está más limpio que ha estado nunca. Yo la verdad que hay muchos políticos a los cuales, incluso a él mismo, le he dicho muchas veces que le iba a tirar de la oreja, en plan de cachondeo, pero que yo creo que a cualquier político que esté ahora mismo en la política, con la crisis que tenemos, y llevar a Boyullo como lo está llevando y de la forma que lo están haciendo, creo que es imposible de hacer más. Paco Díaz es una persona muy capacitada para llevar a este pueblo adelante. De hecho, lo ha demostrado en este tiempo, a pesar de los problemas. Para mí, antes que político y alcalde, ha sido un buen amigo. Está respaldado por un equipo bastante bueno. Paco es una persona que meta que se propone, meta que consigue. Como persona inmejorable. Como alcalde, para mí, extraordinario. Esperemos que en este gran sprint llegue a la meta con mucha fuerza y gane la carrera. Yo espero que Paco Díaz cuente con el respaldo de todos los boyulleros para que gane estas próximas elecciones.
Bueno, habla usted. Digo, no sé, daré esa cuota fina. Bien, esta cosa no se hace, ¿eh? Porque se emociona uno y le pierde la, el hilo, lo que va a decir. Entonces, bueno, voy a empezar diciendo lo que venía a decir. Que vaya pedazo de lista que tenemos, lo habéis conocido a todos. Como siempre, tenemos, hemos presentado a Bolillo la mejor lista. Entonces, sin duda, desde que yo por lo menos estoy metido en alguna lista, en cualquier puesto, siempre hemos presentado a Bolillo la mejor lista. Y yo tengo que decir que ellos, pues me quito un poquito ya este humo del vídeo, todos ellos que van a la lista son mejores que ellos, sin duda. Sin duda. Y todos los que estáis aquí también sois mejor que yo, sin duda. Eso lo tengo claro porque yo me he considerado siempre un instrumento, un trabajador al servicio de Bolillo, como me ha tocado, al servicio del partido y sobre todo al servicio de ustedes, ¿no? Yo creo que para eso estamos aquí, o para estar en la, o sea, estar en la política, al menos la he entendido yo siempre. Muy buenas noches a todos. Tengo que decir que para mí este acto es el de mayor respeto de cuantas veces me estuvo aquí en este escenario, en la Casa de Cultura, en el Ayuntamiento a hablar, porque aquí estoy con mi gente y por lo tanto me merece el mayor de los respetos y el que más nervioso me pone. ¿Vale? A pesar de yo aquí tener muchas horas de escenario, pero es más que mejor. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Merchi, sobre todo también a Adolfo, que está por ahí, a Mercedes, a David, que había hecho este vídeo magnífico. También, por supuesto, a Lidia, que ha estado encargada de toda la campaña, que se ha trabajado durísimo estas últimas semanas, y a todos los miembros de la lista, que cada uno en la parcela que le ha tocado, pues ha estado trabajando muchísimo en estas últimas semanas. Yo quiero dar las gracias personalmente a toda la lista, porque en un momento como los que tenemos ahora, donde hay una desafección importante hacia la política, el hecho de que personas como Pilar, Tomás, Isabel, Manolito, Roja, Luzmar, Lidia, Adrián, Lupe, Carmen, Ana Joaquina, Merchi, Sergio, Loli, Marta, María José, Rocío, Alberto y Alejandro, pues les agradezco muchísimo que me acompañen, que nos acompañen en esta candidatura de cara a las próximas elecciones del 24 de mayo. Bien, la lista la veis, es una lista que conjuga perfectamente lo que es la juventud, el impulso de la juventud, la renovación necesaria siempre en política. La conjuga con una serie de concejales, de personas que estamos aquí ya, que tenemos una cierta experiencia, algunos más que otros. También muy necesaria en este momento, porque la situación en la que se está, la que vive la institución, necesita de esa experiencia, de esa sangre fría en muchos momentos para no meter la pata, porque la cosa está excesivamente complicada y es muy difícil no meter la pata, por lo tanto esa experiencia es importante. Y una parte a la que yo más quiero, porque es con la que más tiempo he compartido, que es la parte veterana de la lista. Hay gente que me dice, oye, y en la lista tuya hay una serie de personas que van siempre. Claro, es que personas como Tomás, Pilar, Antonio Rojas, Manolito, para mí son, digamos, los guardianes de los valores que no tenemos que perder nunca. Es decir, ellos marcan la línea roja de donde nadie que esté en política debe pasar. Por lo tanto, para mí personalmente, creo que para toda la candidatura es una garantía de que estas personas estén ahí, porque cuando ellos entienden que esa línea roja la podemos cruzar inmediatamente, pues te dicen, oye, por ahí no, porque las cosas no son como tú crees que son, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque cuando uno se mete en este tema o en esta situación en la que está en el incremento, es muy fácil muchas veces saltarte algunas líneas que nunca se deben saltar. Bien, pues muchas gracias por acompañarme. Deciros que el camino que nos queda en la próxima legislatura no será fácil. No será fácil, la situación es compleja, pero yo creo que no va a ser peor del camino que hemos tenido hasta ahora, que ha sido ya un periodo, yo creo que el periodo más complejo que hemos tenido en el ayuntamiento en los últimos 20 años que yo llevo aquí de concejal en el gobierno de la oposición. El más complejo, sin duda. Bien, en el camino que hemos recorrido, en este caso Isabel Armendaria, Joaquina, Sergio, Julio y Lidia, como digo, ha sido complejo. A pesar de eso se ha hecho muchas cosas, el vídeo que se ha puesto, bueno, hemos funcionado, la ciudad ha funcionado,
se han atendido los colectivos, se han hecho obras, no se ha dejado, no se ha desperdiciado ni un euro que ha llegado al municipio de Bolillo, por los planes de empleo lo hemos puesto en marcha, se nos ha felicitado por parte del Tribunal de Cuentas de la gestión que hemos hecho en todos los planes de empleo que han venido al municipio. Ayer recientemente teníamos una inspección a la empresa municipal Uburca, que nos encontramos con un déficit de 3 millones de euros, en este momento la tenemos limpia, y nos felicitó la inspección de Hacienda por el trabajo que se había hecho en estos últimos 3 años. Y por lo tanto, yo no quiero desgranar todo este tipo de cosas porque, bueno, tenéis en el balance de gestión y creo que es por todos conocido, ¿no? Entonces, todas estas cosas de este periodo, me hace un poquito de hierro a la cosa, pues la hemos hecho con un PP, Partido Popular, digo a nivel del Estado, apretando lo más grande. Es decir, había un momento en que por decisión del gobierno del Estado las administraciones tienen que ponerse a cero con sus deudas. Y eso nos coge a nosotros recién entrar al ayuntamiento en el año 2011, nos dicen, tenéis usted, o sea, las administraciones tienen que ponerse a cero con las deudas que tienen. Y entonces, bueno, yo que no había ido nunca a un banco, ni para dar unos días, no había ido nunca a un banco. Cuando estaba gobernando con Camacho, fuimos creo que una vez a pedir 200.000 pesetas, y cuando llegó después de una serie de años me encuentro con un montón de millones, que ahora os diré, y digo, bueno, esto para mí, esto, a ver cómo salimos de este tema. Entonces, hemos estado desde entonces solamente pagando. O sea, yo no he ido a ningún lado a sacar dinero, solamente a pagar. A pagar todos los días desde que llegamos en el año 2012. Y cada día venía una cosa nueva, bueno, ¿cuándo va a acabar ya de una vez? Es que nunca era capaz de saber o de cuadrar tus cuentas porque al día siguiente llegaba otra cosa nueva. Ahora lo voy a comentar brevemente, ¿no? Esto por un lado en relación con el Partido Popular, pero es que en relación con los de la Junta de Andalucía, en este caso PSOE Izquierda Unida, que gobernaba la Junta, pues se le ocurrió a alguien que el Ayuntamiento de Bolillo tenía que devolver todo el dinero que aquí había venido llegando desde el año 2000 y que se había empleado un montón de cosas menos lo que tenía que haberse empleado, y dice, bueno, ahora tiene que devolverlo todo. Entonces, claro, imaginaros la situación en el año 2011, bueno, ahí entra la piscina, el CEMER, los colegios, la obra del teatro, miles de millones de pesetas de las antiguas y millones de euros de los nuevos. Bueno, pues cuando llegamos también yo me encuentro, así de la noche a la mañana, 171 demandas que se había interpuesto el ayuntamiento. Y claro, la demanda se interpone al ayuntamiento, pero frente al ayuntamiento es el alcalde. Y ahora resulta que llegaban allí demandas y yo iba a juzgado y yo decía, bueno, porque yo decía entre cosas, pero este tío quién es. Pues yo no conocía a la gente que me estaban demandando y que además me pedían responsabilidad penal. Y yo, a ver, pero yo tengo algo que ver con esto. En algunos casos muy, muy curiosos. Por ejemplo, llega un día, me voy a un juzgado de La Palma, voy a instrucciones de lo penal y me encuentro ya al gerente del Corte Inglés. Y digo, bueno, los abogados, ¿cómo está usted? Y entonces viene el hombre y dice, hombre, es que usted le debe al Corte Inglés aproximadamente 24.000 euros de unos viajes a Berlín, en avión en primera, unos hoteles 5 estrellas. Yo no iba a venir en mi vida. Yo no iba a venir en mi vida, ¿no? Pero entonces estaba sentado por la vía penal, porque nos estaba reclamando 24.000 euros. Ese es uno de los primeros. Después, un poquito más tarde, me llaman a un juicio en Córdoba. ¿Y en Córdoba? ¿Qué se ha pedido en Córdoba? Entonces, hay una empresa que vino aquí, que montó la feria del año 2007, y contrató a todos que cantaron en la feria del año 2007, que es Bolillo. Sí, que este no me acuerdo, un montón de gente. Y entonces me llaman al juzgado por impago, lógicamente, pero es que cuando llego allí me encuentro que en la parte acusadora estaban los concejales del PSOE de Bolillo que habían dejado la deuda a esa misma empresa. Y digo, esto es lo más grande, lo que no me queda 171 y llevamos dos. Bueno, pues eso es lo que hemos tenido en este tiempo. Entonces, claro, entonces, ¿qué ocurría? Que entre lo de la Junta de Andalucía de las Devoluciones y el tema del juzgado, todos los lunes por la mañana, algunos compañeros que estaban conmigo, llegábamos el lunes por la mañana a la comisión de gobierno y cuando abría el registro de entrada, digo, cada vez que veía un papel con el sello de la Junta de Andalucía, con el sello del juzgado, digo, ya la liamos otra vez, porque es que era eso permanentemente. Bien, entonces, tengo que contar una cosa porque había un chiste que me contaban, que era el chiste del boxeador, me contaba Camacho muchas veces, ¿verdad? Yo me sentía muchas veces como un boxeador, un sparring, ¿no? En lo que todo el mundo te empezaba a dar por todos lados y bueno, espérate que me ponga por lo menos que me pueda defender de algo.
No te daba lugar, como sea boceador, que le estaban dando unos rates, y le pregunto a un amigo, digo, ¿de todo a Pepe? Y Pepe, si mata al otro, empata. O así, me decía yo, cada día, digo, esto es todo. Bueno, miren ustedes, yo he llegado, porque no quiero hacer intervención con ustedes, yo he llegado a soñar con millones de euros. Yo vengo de una generación con mi familia donde nosotros le pagábamos la tienda cuando cobrábamos la uva, con un montón de gente mucho, y de pronto paso a soñar con millones de euros. Y tenía 7,5 millones de euros al proveedor, 4 millones a la seguridad social, 7 millones a los bancos, 2 millones a la diputación. Y mi padre en mi casa, cuando se escuchaba en el televisor, me decía, todo eso debe tuyo. Es que es verdad, hombre. Vamos a ver. Yo me reía, siempre me he reído, porque ante la situación que es, ¿cómo va? Entonces, bueno, yo tengo una cierta templanza en las cosas, porque tengo cierta experiencia, y entonces, bueno, esta cosa, pues lo que hago es intentar buscarle la parte positiva a la situación. Entonces, a pesar de todas esas cosas, pues hemos pagado a los proveedores, hemos recuperado la participación de los ingresos del Estado todos los meses, hemos pagado la seguridad social, tenemos regularizado el tema con los bancos, hemos pagado la diputación, es decir, hay cosas que se deben, evidentemente, pero está ordenado, está regularizado, se pueden negociar cosas y cada huevo está en su huevera, como bien decía la Joaquina, y creo que eso es lo más importante que hemos podido hacer en esta legislatura, porque hemos estado 4 años en el agua por encima de la frente y ahora estamos un poquito por debajo de la boca, pero bueno, por lo menos podemos respirarlo, porque, bueno, como decía antes, la experiencia es importante en estas cosas, ¿no? Porque cuando tú llegas a una situación donde la cosa se pone tan dura, pues bueno, si tú duro, yo tiempo. Bueno, aquí todo el tema popular es importante, tú duro, yo tiempo. Cuando llegaban las administraciones, tú agresivo, no, pues yo contrarresto tu agresividad con razones, ¿no? Pues yo digo, no, bueno, tú me estás pidiendo. Te me iba a los sitios, me sentaba con la gente, le explicaba la situación y se intentaba llegar a un acuerdo, ¿no? Y después, bueno, la situación de zancadilla, pues ha hecho un más regate que Ronaldo en el Real Madrid, porque esto era cada día una novedad, ¿no? Bien, pues aparte de los temas del dinero, para explicar brevemente cómo nos hemos sentido, yo voy a poner con tres cosas de que son proyectos importantes de la ciudad, lo que nos han hecho pasar también, no solamente el tema del dinero, sino el bloqueo que hemos estado sometidos a las diferentes administraciones, sobre todo las más cercanas. Yo decía, menos mal que es la más cercana. Si llegaste a la más lejana, entonces ya no, la más cercana. Uno de los temas es el plan general de Bollullo. Cuando yo salí de concejal en el 2003, estaba prácticamente terminado. Tenía una oficina, tenía un plan general más o menos razonable, lo que Bollullo podía aguantar, más o menos. Cuando volví en el 2008, me encuentro un plan general totalmente cambiado. Un plan general donde Bollullo había planteado 1.200.000 metros cuadrados de suelo industrial, mismo. Eso no tiene Valencia, en la ampliación que está haciendo Valencia no tiene, entonces aquí había 1.200.000 metros cuadrados de suelo industrial. Después había clasificado suelo para construir, me parece que eran 8.000 viviendas, pero yo había 6.000 con solares, pero había 8.000 más. Y entonces yo cuando llego me encuentro, yo me voy a la administración más cercana, que es la Junta de Andalucía. Me voy a ir con el plan general y le digo, mire usted, que venimos a presentar estos documentos que se han dado a los últimos 5 años. Y me dice, ¿cómo? Esto tiene usted que hacer modificaciones porque esto no es posible, legalmente esto no es posible. Y hacemos nada más y nada menos que 19 modificaciones. A cada modificación, fíjense ustedes, a cada modificación nos obligan a hacer un estudio de impacto ambiental. Cada una de ellas son 2 o 3 millones de pesetas. Entonces tiene que llevar aparejado un estudio de impacto ambiental porque es importante. Bueno, pues hacemos las 19 modificaciones y los impactos ambientales. Y cuando terminamos las 19 ya, recientemente, me dice la responsable, me dice, mira, ahora hay que hacer otro estudio de impacto ambiental porque hay que hacer uno que englobe a los 19 que ha hecho anteriormente. Y digo, no, pues uno tras otro y al final tenemos uno que no tiene usted que hacer uno. Hacemos uno nuevo. Nos costó también 2 o 3 millones de pesetas. Pero llegamos a la consejería, pero usted ve cómo ha funcionado con nosotros, ¿eh? Y a pesar de todo esto, ahí hemos estado. Llego a la consejería a repartir los planes, porque hay que llevarlo a las diferentes consejerías, y llegamos a una consejería y nos dice, tiene usted que adaptar el plan general de Bollullo a la ley de igualdad.
Pues igual me queda uno, me quedé yo, igual que ustedes. Digo, a la ley de igualdad, ¿cómo se adapta un plan urbanístico a la ley de igualdad? Dice, no, esta es la primera vez que lo hemos pedido, porque la ley de igualdad ha salido hace poco, y entonces, pues, digo, nosotros mismos, ¿no? Hicimos hacer a grande el plan de movilidad, tenemos 5 veces más zonas verdes en el plan que cualquier, que lo que más que la ley 5 veces más, digo, así, ¿no? La ley de sobra. Bueno, terminamos todo esto, bueno, pues ya vamos a volver a la general, porque llevaba 10 años de retraso, y estaba paralizando mucha parte de la ciudad. Y ya el último, cuando llegamos ya al último, nos dice, tiene que hacer usted un estudio de contaminación lumínica. Y nuestro, yo creía que lo hacía en las grandes ciudades para el tema de los aviones, los aeropuertos y tal, cuando tiene que hacer un estudio de contaminación lumínica. Aquí esto es un plan general como municipio de Bellón, ¿cómo se hace? Y hemos tenido que hacer un estudio calle por calle de la intensidad de luz que tiene cada uno de los puntos de luz del municipio de Bellón. Y se lo hemos llevado, aquí está. Ya está todo, ¿no? Bueno, pues ya está todo. Ya se lo hemos entregado después de 10 años y tienen el plan en la Junta de Andalucía, en este caso en Huelva, desde hace aproximadamente un mes y pico. Pero claro, como ahora no hay gobierno en la Junta de Andalucía, pues mire usted, como ahora no hay gobierno, pues no podemos aprobártelo, porque estamos esperando que se conforme el gobierno de la Junta de Andalucía para que la Comisión Provincial de Urbanismo pueda aprobar. ¿Vale? Ese es el tratamiento que hemos tenido nosotros en este último año. Si os comento algo del teatro, ya ni bueno, lo más grande. Teatro empezamos porque era un proyecto que era muy querido, que era una especie de fracaso colectivo, ¿no? De no haberse continuado con esa obra tan importante. Al final, lógicamente, teníamos el juicio de la empresa, de TEA, que nos costó todos los días detrás nuestra, la Junta de Andalucía solicitando que devolviésemos otra vez el dinero que le habíamos pagado. Así nos hemos llevado en tribunales 6 años aproximadamente. Y hace unos 15 días se terminó todo el tema judicial. Entonces había mucha gente que decía, vamos a empezar teatro. Yo cuando voy a empezar teatro, termina el tema judicial y empezamos el teatro. Bueno, hemos empezado con las empresas que están ahora mismo trabajando, haciendo un estudio de toda la estructura de hierro, de hormigón, unos rayos láser y tal, que lo hemos contratado. Y toda la gente que decía, ¿cuándo va a empezar? Ahora que empezamos a dar los primeros pasos, dice, hombre, es que no va a empezar ahora que están en elecciones. Pues claro, ¿cuándo voy a empezar? Voy a empezar cuando puedo, ¿no? ¿Cuándo puedo? Ahora empiezo, ¿no? Porque parece que aquí las elecciones es un corte que hay que hacer en la vida y de la administración y de los municipios, porque hay elecciones, ¿no? Ustedes, habrá elecciones, pero la gente tiene que seguir todos los días a trabajar, tiene que vivir y el municipio tiene que seguir funcionando, ¿no? Y ahora lo llevamos en el programa. Yo espero que no haya ningún partido político que lleve el teatro en el programa, porque es que como hay un partido político que lleve el teatro en el programa, es que está desbocado en todo. Porque tanto como lo han criticado, no puede decir ahora llevar que el programa, vamos a hacer teatro, porque eso sería ya una auténtica barbaridad. Bien, y el último es lo del hospital. El hospital ya, el hospital lo voy a contar porque estos son... He querido hacer un poco este desarrollo estos años anecdóticamente porque es para irse. Llegamos al año 2008, entramos en el ayuntamiento y me voy con Francisco Martín a Sevilla, a la consejería, porque claro, habían venido aquí en dos ocasiones el presidente de la Junta, 3 concejeros, 2 ministros, y yo, esto está ya a punto de terminar. Nos vamos a la consejería y nos dice, mire, venimos a hablar del tema del hospital de Murillo, porque queremos saber si falta algún documento para entregárselo a usted para que empecé la obra. Y dice, muchachos, ¿así está usted? Nos deja entrar en la salita y tarda por lo menos 20 minutos. Y a los 20 minutos viene y dice, ¿ya va a venir a Dios? Y le digo yo a Francis, digo, ni perro que no va a perder el hospital. Así es. Y nos viene, nos llama para adentro y trae un expediente así. Así. Solamente había un acuerdo de comisión de gobierno de inicio de entregar los terrenos para el hospital. Un papel. Y entonces nos quedamos dominando y dijimos, bueno, ¿qué es lo que falta? Falta todo. Falta todo. Y empezamos y le llevamos un estudio topográfico, la cesión de los terrenos, un proyecto de inundabilidad, la rotonda de entrada, el proyecto de luz y de agua, todo el sistema de canalización y de apoyo. Todo lo que nos pidieron, nos gastamos alrededor de 39.000 euros en hacer todos los papeles que teníamos que hacer para el tema del hospital de Comarcán, porque teníamos que hacerlo. Bueno, pues llegamos con toda la documentación y la mandamos a Sevilla y al cabo de un tiempo, pues vamos a sentar con Diego en este caso, que todavía había presidente, vamos a sentar con Diego para que acelere un poco este tema, ¿no? Y nos aceptaron, bueno, pues yo tengo concertado una reunión con la consejera para que vea cómo está el hospital.
Y ahora nos vamos para allá y nos sentamos por la cantera y nos dice, ¿sabes lo que ha pasado? Digo, ¿qué ha pasado? Dice, que se ha perdido los papeles. Digo, ¿cómo? Que se ha perdido los papeles. Y tuvimos que volver, eso lo saben ellos, tuvimos que volver a presentar de nuevo toda la documentación entera del hospital, que eso ha sido recientemente, ¿no? Porque ahí no había absolutamente nada, ¿no? Porque hay que tener un poquito la cara y decir, yo, ya está bien, ¿no? Entonces yo le decía, yo muchas veces decía, Robert, no hay más ayuntamiento en nada, Lucía, ¿sí? Que todas las cosas me las tienen que pedir a mí y me las tienen que pasar a nosotros. Bueno, pues a pesar de todo, nosotros seguíamos funcionando y ahí me acuerdo yo de una anécdota también, porque cuando empezó el hospital, bueno, cuando vino aquí la consejera anunciar que el hospital se hacía en el año 2006, no me acuerdo, aproximadamente llega y había un hombre muy ligado al PSOE en aquella época y dice, ya no se va a hacer hospital. Y dice, mira, me ha dicho la consejera que en el año 2006 está el hospital hecho. Dice, yo tengo un poquito de catarata, cuando esté el hospital hecho, ya no tengo que ir a alguna, me espero un bolillo. Cuando llegamos al año 2008 y vimos el expediente, le digo a Francis, este le pone el ojo una torta de rezongar con mínimo antes de que el hospital se ponga en el ojo. Bueno, así, después, es que es curioso, pero después viene Susana Díaz el otro día, la de Teotomía, que dice, y se pone aquí delante, a esta pasada le dice, si gana el peso de la Junta, haremos el hospital. Y dice, bueno, entonces, ¿y de aquí para atrás quién ha estado? ¿De aquí para atrás quién ha estado? ¿Habrá estado los socialistas o habrá estado los socialistas? Lo que está claro es que no se ha hecho nada de si gana el peso, haremos el hospital. Claro, pues ya tenéis un poquito la cara ya, no más rápido. Claro, como yo digo, los socialistas y los socialistas. Muy listos algunos son muy listos, pero otros no son tan listos. Nosotros nada de listos. Fíjate tú, que aquí en Andalucía te la has dado por delante con el tema de los ERE y la formación, 250.000 millones de pesetas. 250.000 millones de pesetas. Y dice Griñán, pues yo no me he enterado de nada. Es mentira. Me he enterado de nada y Chávez dice, bueno, yo me he enterado por la prensa. Entonces, esto es, pero lo cierto es que quien se ha quedado sin hospital hemos sido nosotros y quien ha estado vapuleándonos durante todo el tiempo ha sido nosotros. Y nosotros, bueno, decíamos, bueno, que lo haga el peso de Pablo, porque tenemos que estar en toda la prensa, que llegan unos chavales al suelo, que son buena gente, y cuando pasa tres meses, no te lo prometen, que se convierte igual que los demás. Yo digo, hombre, pero tío, si yo te conocí a ti ayer y yo era una persona normal, te has metido ahí y en tres meses has cambiado tu filosofía de cómo tienes que hacer las cosas, pues así lo hacen, por lo tanto, si lo hacen peso, vale. Pero que lo haga Izquierda Unida ya era lo último, para nosotros era lo último. Oye, si yo vengo aquí a que tú me eches una mano a tu pueblo, ¿tú cómo haces ese tema? Entonces, claro, yo estaba en una película que era que no iba a dar otro tipo de gente porque el PP hay que matarlo, porque los independientes se van a cargar todas las cosas, porque todas. Y no se estaba dando cuenta de que el enemigo lo tenía al lado. Lo tenía sentado al lado. Y cuando no le interesaba el enemigo, le dije, vea, para tu casa. Y entonces algún dirigente le dije antes y le dije después, yo, ¿te has dado cuenta de la película, tío? Has estado haciendo tú de ariete contra todas las formaciones políticas y contra la que tenía ejercido. La señora lo aceptaron todo el cuento y cuando no le interesaba, cuando lo pasa. Esa es la realidad de lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Y ahora pues tenemos una administración paralizada, desgraciadamente para todos, ¿no? Entonces a mí estas cosas, como digo, en el tema de Izquierda Unida, de lástima, porque hemos conocido, muchos de nosotros nos hemos vinculado y yo he aprendido muchas cosas, y hemos aprendido muchas cosas de los valores de la formación de Izquierda Unida, de la formación de izquierda, ¿no? Hemos tenido cosas buenas y también cosas malas. Lo bueno es que había una frase que decía, hay que luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Venga de donde venga. No solamente si viene de aquí, sino venga de donde venga. Y si tú tienes un camino trazado y te sales de ese camino, tú te puedes trazar un poquito. Pero si el camino es para Reguñana y tú vas para Montañina, entonces los ciudadanos eso no lo entienden. Y al final pasa que de 12 diputados en el Parlamento, pues se han quedado 5. Para desgracia de muchos y para lástima de otros muchos de nosotros, porque al fin y al cabo hay cosas que nos da lástima, ¿no?
Entonces, este mismo trazado del camino es el que hizo muy evidente que nosotros, que gobernábamos aquí con el PP, teníamos un camino trazado, y cuando los concejales o algunos concejales del PP se salen del camino, pues simplemente pues, cada uno hemos cogido por el nuestro. Pero yo prefiero coger por un camino solo, aunque sea con más dificultad, que no coger por un camino acompañado, o en este caso, mal acompañado, porque eso no es grato para nadie, ¿no? Bien. A mí me alegra, para ir terminando ya, si tardo mucho, me siento raro, para terminar, a mí me alegra que ahora, en esta fase, haya muchas formaciones políticas que empiecen a hablar del tema de la corrupción, de la transparencia, todo el mundo habla. Hace 2 años nadie hablaba de eso, todo el mundo callaba. Ahora, desde que empiezan a salir formaciones emergentes, todo el mundo habla de eso. Está el PP, hablando del PP de transparencia, y lo habla y te queda tranquilo. No tiene que quedar tranquilo, con todo habla tan tranquilo de transparencia, de que hay que luchar contra la corrupción. Hay que luchar contra la corrupción, y la tiene dentro de tu casa. Pero claro, nosotros, yo creo que en el momento justo, nosotros fuimos valientes, ¿eh? Nosotros no decíamos hay que luchar contra la corrupción, yo lo decimos. Fuimos valientes y dijimos, oye, está bien. Aquí, hasta aquí hemos llegado, al menos en Bolivia. Hasta aquí hemos llegado. Y nos costó muchísimo, tuvimos una crisis enorme, y nosotros no éramos nadie, ni gente del 15M de Madrid, ni gente con correta, ni catedrático de universidad, los que hicimos esta apuesta de valentía. Nosotros éramos todos gente de Bolivia, gente que habíamos tenido una trayectoria, gente que había mamado, con perdón, una serie de valores, que dijimos, mira, hasta aquí llegamos, ¿vale? Y no, yo no voy a soportar, porque yo no estoy aquí para eso, que en mi municipio haya gente que no merece, que no merece estar ahí, porque en mi municipio no merece unos dirigentes como los que teníamos en aquel momento, ¿no? Y claro, a ese proyecto, que en principio nosotros creíamos que era un proyecto solamente de Bolivia, empezamos a darnos cuenta de que había otros compañeros en otros sitios, también que habían tomado el mismo camino que nosotros. Entonces, compañeros, que aquí tenemos unos presentes, de Rociana, de Lucena, de Villalba, de Cartaya, de Palo, de Moguer, de Alorno, de Almonte, y empezamos a conocerlos, porque ya estaban también cansados, muchos de ellos también, con rupturas en sus formaciones políticas, y formamos una coalición de partidos independientes, ¿no? Porque dijimos, bueno, en política no se lo podemos tragar a todos. Política no se lo podemos tragar a todos. Hay que tener un momento que la tragadera, no, hasta que nos llegamos, hay que poner un límite, ¿no? ¿Y cuál es el límite? El límite es cuando empiezan a primar los intereses de los partidos por encima de los intereses de los ciudadanos. Así de fácil. Si tú llegas a un momento de política que lo que prima en tu hacer es el interés de tu partido y no el interés de los ciudadanos que están puestos ahí con su voto, entonces que algo falla. Y claro, cuando eso empieza a fallar, ¿qué pasa? Que se hay que pedir perdón por esta política. Hay mucha gente que está en política que por haber hecho eso tiene que pedir perdón. Y nosotros creo, tanto en Bolillo como otros compañeros de otros municipios, nosotros no tenemos por qué pedir perdón por esta política. Porque nosotros tenemos una línea trazada, hemos intentado seguirla siempre con la mayor honradez, y por tanto no tenemos que pedir perdón a nadie por esta política. Creo que lo hacemos con muchísima dignidad, trabajamos todo lo necesario y más, y cuando llegan las elecciones, los ciudadanos deciden qué quieren hacer, pero por lo menos en la trayectoria no tiene uno por qué estar permanentemente pidiendo perdón. Nosotros no tenemos que avergonzarnos absolutamente de nada, ni los que hemos estado, ni los que van a estar, absolutamente de nada, porque no estamos aquí para cruzar esa línea roja a la que yo hacía referencia al principio y de los cuales, pues, unos compañeros son los máximos ganadores. Bien, no voy a contar ahora lo que nos ha hecho pasar con el tema de la coalición. Aquí están los compañeros. O sea, cuando algunas formaciones políticas, en este caso el PSOE, por decir alguna, se entera de que nosotros tenemos 23 partidos políticos que van a concurrir a las elecciones ahora municipales, empiezan a ponerse nerviosos. Y empiezan a ponernos trabas todos los días, una detrás de otra. Y yo me he llevado recientemente, y algunos compañeros más, los últimos 15 días, menos dormí en el juzgado de Huelva de La Palma, lo demás casi todo. Porque después de haber estado 3 años creando estatutos, partidos políticos, gastando en notaría, mandando las cosas al ministerio, trayéndolas al ministerio, cuando teníamos todo eso conformado, nos presentamos otro día a la Junta Electoral y llega allí un señor y dice, ¿usted no se puede presentar? ¿Cómo? No, que no se puede presentar. ¿Por qué? Porque el juez de aquí ha dicho que usted no lo puede presentar. No, entonces aquí llega alguien y presenta 50 firmas y se presenta, y nosotros que llevamos gastado un dineral,
somos 23 partidos, hemos hecho una coalición, hemos ido al notario más veces, yo no he ido al notario nunca, nada más que ahora, yo me he hecho amigo del notario, el notario vino aquí a correr otro día a la carrera de Murillo, de las veces que había ido para allá, ¿verdad? Vino para acá porque le gusta la bicicleta. Y bueno, dije, ¿usted no puede presentar? ¿Cómo no puedo presentar? Todo el mundo nervioso, no estoy como él. Bueno, pues no llevo 15 días, Pilar es testigo de ella, porque es la responsable electoral de la coalición en la zona, hasta que al final, por convicción ya y por los viajes, yo creo que ya, por los viajes que hemos dado allí, al final está bajo el burro y yo, bueno, podéis presentarse. Y al final nos podemos presentar y vamos a concurrir, creo que son 20 partidos en las próximas elecciones municipales de la provincia de Coruña. Y si la cosa canta bien, que yo espero que sí, pues a alguien le puede doler la cabeza en alguna institución que no es precisamente los ayuntamientos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un poquito de nerviosismo en ese tema. Nosotros estamos muy tranquilos, nosotros vamos a trabajar, a presentarnos a los municipios y a los ciudadanos que decidan lo que crean que es mejor para los municipios. Bueno, y ya termino. Pues con todo este follón que os he estado comentando, pues nosotros hemos salido adelante, como digo, en una época de crisis, aparte de todo esto, la época de crisis que nos ha venido encima, donde además en la época de crisis es cuando el ciudadano y además el económico se vuelve más exigente y mira al político como el responsable de todos los males que hay. Eso ha pasado. Yo tengo un problema, ¿quién tiene la culpa? El político. Me pasa a la culpa al alcalde. Y entonces nos ha cogido el tema económico, el tema de la administración en contra nuestra y la crisis en estos 4 años. Y así como digo, hemos salido para adelante, hemos arreglado, digamos, el tema económico en el ayuntamiento para que el futuro no sea como lo que hemos pasado nosotros anteriormente. Ahora hay que hacer unas cuestiones en el capítulo de personal, yo lo digo, hay gente que también decir, ¿se acuerda? No, tenemos que arreglar el tema importante del ayuntamiento, que es el capítulo de personal. Y yo lo digo, los demás lo dicen por detrás, yo lo digo por delante, porque igual que hemos sido valientes para hacer unas cosas, somos valientes para hacer otras, porque ese es un problema importante que tenemos que solucionar. Y después, por eso quiero decir a los concejales que van a estar, a que nos van a acompañar en las próximas elecciones, que pueden estar tranquilos en que la situación que van a heredar, en este caso junto conmigo, pues no tiene nada que ver con la situación que heredamos nosotros cuando llegamos. Yo creo que los concejales que me han acompañado han hecho lo que han querido. Ellos han hecho sus proyectos, yo nunca he puesto una pega a nadie, lo que he hecho es intentar buscar una solución a los compromisos que habían adquirido y ellos me han dicho, quiero hacer esto. Yo le he dicho, tira para allá, que yo me encargaré de buscar la forma de que tú puedas hacer las cosas. Yo creo que nadie, y al vendar en los caminos, en Bolivia con el carnaval, o Isabel con la vida social, o lo que sea. Hemos intentado siempre buscar una solución a las cosas. Y los que vayan a estar ahora, pues lo mismo. Pero con un poquito más de tranquilidad. Nosotros hemos hecho hasta mismo todo lo posible, no lo puedo garantizar, todo lo que era posible hacer, no era posible hacer otra cosa, no era lo mejor, lo deseable, pero lo posible, os puedo garantizar que no había otra cosa posible que hacer, no había otra posibilidad de hacer más cosas. Bien, pues bien, nosotros afrontamos ahora, y ahora sí termino ya, el futuro, como se ha dicho aquí ya por parte de los compañeros, con muchísima ilusión. Porque tenemos que tener ilusión, porque después de todo lo que hemos pasado, ahora que podemos por lo menos reírnos alguna vez, pues tenemos que tener ilusión en hacer eso. Con mucha responsabilidad, porque no es momento de tener ni un traspié, con mucha responsabilidad, con muchas garantías, por supuesto, y sobre todo con una cuestión, con la conciencia muy tranquila, tanto los que estaban y no van a estar, como los que no están y van a estar ahora a partir del día 24 de abril. Con la conciencia muy tranquila de que en esta formación política no va a encontrar ningún tipo de marrón. Va a encontrar otro color, pero marrón, seguro que no. Entonces, en estos días próximos días, la semana que viene, pues vamos a seguir haciendo cosas, haciendo obras, en Bolivia. Voy a decir una. La rotonda de los caños empezamos con el día. El asfalto, que yo me he comprometido con muchas veces que me va a faltar, empieza el día 18. El lunes 11 empiezan 10 isletas de soterrado. Y ayer aprobamos el presupuesto de 2015, en un pleno donde todo el mundo votó en contra, todo el mundo estaba preocupado por el presupuesto. Y ahora cuando lo presento, dice, no, voy a presentar el presupuesto, así que a correr para las elecciones. Bueno, ¿aquí qué quedamos? Nos hemos llevado 4 meses preparando el presupuesto y ahora que se presenta con mucha dificultad, dice, no vamos a votar porque hay elecciones el día 24. Porque hay elecciones el día 24. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que esta ciudad se paraliza porque hay elecciones el día 24? Y el 24 viene el 25, viene el 26, pero esta ciudad tiene que funcionar, ¿no? Aunque no tenga gobierno hasta el día 10 de mayo.
Entonces, estas cosas nos dicen, hombre, que estáis haciendo las cosas porque llegan las elecciones. Claro, estamos haciendo las cosas porque podemos hacerla ahora, porque para eso nos hemos llevado trabajando mucho tiempo para poder, en los últimos meses, tener planes de empleo que nos garantizan tener mano de obra para hacer las cosas, recursos económicos para poder hacer las cosas, y cuando lo vamos a hacer ahora, y estaremos hasta el día 23 de mayo por la noche, si hay que estar echando la falta a las calles, estaremos echando la falta a las calles y que diga la gente lo que quiera, pero nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos. Bien, y ahora, en la de cara a las próximas elecciones, pues creamos una serie de proyectos, porque yo ya estoy cansado de mirar para atrás, quiero mirar para adelante, ¿no? Y yo creo que en este momento es un buen momento para poder mirar para adelante con ciertas garantías, como decían los compañeros. Entonces, estamos hablando con algunos proyectos interesantes del recinto multifuncional, veamos qué se hará, porque yo no me pongo a plantear un proyecto si no sé que lo voy a poder hacer, ¿vale? Me podrá poner muchas trabas, pero si yo sé que no puedo hacerlo, pues entonces por lo menos no lo digo, pero si lo pongo es porque sé que se puede hacer. Y para la próxima legislatura se puede hacer ese recinto multifuncional, cambiar el conservatorio, cambiar las cosas al conservatorio actual, remodelar la Plaza de Grecia, hacer camino, conveniar con todos los colectivos, que podemos hacerlo ya porque tenemos el presupuesto aprobado, obras en los colegios, porque Sergio seguro que me va a decir que haga alguna, siempre, porque Sergio siempre quiere hacer alguna obra y haga botina también, hacer los carnavales, las actividades de la mujer, las actividades culturales, las deportivas. Habrá un control presupuestario exquisito, porque además llevamos a gente que sabe controlar el tema presupuestario de manera exquisita, porque es la única forma que se puede hacer las cosas. Y una cuestión también que es, que también lo llevamos en nuestro programa electoral, que creo que somos los únicos, que es hacer ese teatro. Ese teatro una vez empieza, se acaba sí o sí. Es decir, se empieza y se acaba sí o sí. Aunque nos tengamos que poner a pedir con un canasto de la esquina, eso se hace. Porque podemos hacerlo, ¿entiendes? Porque ahora tenemos planes de empleo muchísimos que se van a poner en marcha a partir de junio. Hasta final de año, en principio, después seguramente continuará. Entonces, esos planes de empleo nos permite tener mano de obra especializada para poder hacer una obra que creo que es muy importante para todos nosotros, no ya por el edificio en sí, sino creo que es por ese orgullo del municipio que tenemos un poco alicaído por esa obra que lleva 10 años parada. Y bien, tenemos buena gente, como veis, tenemos personas jóvenes y dispuestas, personas con veteranía y experiencia, tenemos sentido común, creo, de hacer las cosas, y sobre todo tenemos una cuestión fundamental, que es a ustedes. Nosotros sin ustedes no somos nada, sin el apoyo de ustedes no somos absolutamente nada, y esperamos que ese apoyo que tenemos de ustedes se convierta también en el apoyo de todo el municipio de Bolillo el próximo día 24 de mayo. Muchísimas gracias. ¿Tienes calor?